El cambio climático, la descarbonización de la economía y la sostenibilidad están hoy en día en el centro de la preocupación de los ciudadanos. La Fundación Naturgy y el Club de Roma, conscientes y partícipes de esta preocupación, colaboran desde hace tiempo para promover una reflexión y un debate rigurosos sobre estos temas que, además, permitan al conjunto de la sociedad tener un mayor conocimiento y comprensión del reto al que nos enfrentamos. Europa se ha planteado unos objetivos muy ambiciosos en materia de reducción de gases de efecto invernadero 2050 y también unos compromisos muy exigentes en periodos intermedios, 2030, por ejemplo. Todas las medidas tienen que ser evaluadas, analizadas, consideradas y todas con muchísimo detenimiento porque pueden tener impacto tanto en los consumidores, en las empresas. Y en este sentido el carbon pricing es un elemento muy importante porque va a obligar a controlar las emisiones y va a penalizar a aquellos factores que emitan más gases de los que realmente nos vamos a poder permitir para llegar al 2050. La Comisión Europea plantea tener revisada para junio de 2021 toda la legislación que sea necesaria para cumplir los compromisos adquiridos para 2030. Esto incluye específicamente a las directivas del mercado de emisiones, las energías renovables y la eficiencia energética. Es un momento muy complejo que va a exigir una transición energética difícil y que al mismo tiempo se produce en una situación donde la propia economía se va a ir digitalizando y va a ir cambiando de una manera espectacular en los próximos años. Y el Club de Roma y la Fundación Naturgy no son para nada ajenas a esta situación, al contrario, han trabajado desde hace varios años y de manera proactiva, buscando espacios donde se propicien debates, donde se hagan análisis rigurosos y donde consigamos o se pueda conseguir una sociedad cada vez más y mejor informada, porque indudablemente todos estos cambios nos afectarán a todos. Ambas instituciones, siguiendo con la práctica habitual de apoyarse en expertos sobre cada materia de análisis e investigación, presentan un estudio sobre carbon pricing elaborado por Compass Lexecon, una de las firmas de consultoría económica más reconocidas y con más experiencia en el sector de la energía. De acuerdo a la teoría económica, el carbon pricing se basa en el principio de quien contamina paga. Bajo distintas modalidades, pretende que los agentes que generen gases de efecto invernadero internalicen sus consecuencias negativas. So there are fundamentally two ways to put a price on carbon. So you either have a carbon tax, which is setting a rate that the producer has to pay, or you have carbon markets. When it comes to a cap and trade scheme, so a carbon market, the beauty of it, if you want, is that you can set the cap, meaning the total amount of allowances, and then let the market play to determine the price of carbon that will result from the trading of market participants. And this cap annually decreases, giving an incentive for companies to decrease their pollution each year. La aplicación de una u otra alternativa, o incluso una combinación de ambas, ha variado entre países. La Unión Europea creó en 2005 el mayor mercado de emisiones del mundo, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, o ETS en sus siglas en inglés. Este mecanismo opera en 31 países y cubre el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. La efectividad del ETS se basa en el precio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que debe ser un incentivo a la descarbonización. Pero desde el lanzamiento del mercado, las distintas crisis y una sobreoferta de los derechos de emisión han derivado en una cotización demasiado volátil y reducida, siempre por debajo del coste social del carbono. Hasta el momento, la Unión Europea ha intentado paliar esta situación con varios mecanismos de estabilización del precio, con los que ajusta las emisiones permitidas en función de la evolución del mercado.
Por otro lado, para alinearse con los objetivos del Pacto Verde, el sistema de mercado de emisiones deberá adaptarse. One needs to distinguish, on the one hand side, reforms which would have to deal with the current framework. So, for instance, the linear reduction factor, which is setting the yearly decrease of the cap, could be adjusted, could be strengthened, or the cap could be rebased to reflect better the existing emissions. On the other hand, there could be structural reforms of the ETS. These include, for instance, the possibility to modify the market stabilization mechanisms, the MSR, or even to implement mechanisms such as a carbon price floor, which would provide greater visibility to investors into the long-term trajectory for the price of carbon. El ETS presenta otros retos. Primero, su impacto real en la reducción de las emisiones en Europa es difícil de cuantificar, ya que se ha solapado con otras iniciativas como el impulso a la generación renovable o a la eficiencia energética. Además, las empresas europeas podrían perder competitividad frente a las otras zonas con menos restricciones medioambientales. And therefore, this will lead to an actual increase in the total emissions in the world. So that's what we mean by the carbon leakage concept. The European Commission has already implemented a framework to deal with carbon leakage or potential carbon leakage with compensation of both the direct cost and the indirect costs. La Unión Europea deberá decidir si mantiene los mecanismos de carbon pricing como pilar de su política climática, lo que obligaría a la reforma profunda de los ETS y de los mecanismos nacionales complementarios junto con el desarrollo de políticas para mitigar el impacto en las industrias, regiones y consumidores europeos más afectados.